La Policía Federal, cumpliendo directivas del Ministerio de Seguridad y del Comando Jefatura, tuvo a cargo el Comando Unificado para la Seguridad de la Cumbre, tanto de mandatarios extranjeros como del lugar donde se realiza acá en el Hotel Intercontinental. Conformamos tres anillos de seguridad, el primero a cargo de Policía Federal, el segundo a cargo de Gendarmería y el tercer anillo a cargo de la Policía de la Provincia de Mendoza. Para ello contamos con 2.400 efectivos, 850 efectivos de Policía Federal, 400 de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeronáutica con 300 efectivos y 800 efectivos aproximadamente de la Policía de la Provincia de Mendoza. Lo que se ha realizado es una coordinación entre todas las fuerzas en reuniones previas junto con la Policía Local de la Provincia de Mendoza, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal. Si bien la Policía Federal ha tenido a su cargo, por orden superior del Ministerio de Seguridad y del Comando Jefatura, la totalidad de la distribución de este servicio, se ha colaborado permanentemente junto con también la PSA, Policía de Seguridad Portuaria, a cargo de todos los ingresos y acreditaciones de este evento. La PSA se está ocupando en esta cumbre de garantizar la seguridad aeroportuaria y de garantizar todos los controles de acceso en los hoteles y en los lugares donde tienen lugar los eventos de esta cumbre. El control de acceso que la PSA está haciendo es el mismo que cumple en los aeropuertos y se hace con máquinas de rayos X, con detectores de traza y con paletas. Básicamente lo que evitamos es que ingresen al hotel o a los distintos lugares donde tiene lugar la cumbre explosivos, armamento o cualquier otra cosa prohibida que pudiera poner en riesgo la seguridad de todos los participantes. La importancia que tienen este tipo de eventos, más allá de la trascendencia de carácter política para nuestra nación, es demostrar la capacidad que tenemos a nivel fuerzas federales de poder asumir y brindar la seguridad sin riesgo para todos los que nos visitan. Son ejercicios que a su vez nos han permitido también intercambiar distintas experiencias con las policías locales y federales, lo cual nos va dando una posición mayor aún para cuando tengamos que enfrentar los servicios y las disposiciones que requiere el Ministerio de Seguridad para la OMC que se realizará en el mes de diciembre. Siendo anfitrión de la Policía de Mendoza, tiene como importante misión la parte más cercana hacia el resto de la comunidad, es el tercer anillo, en donde en una forma coordinada con el resto de las fuerzas, damos el primer anillo concéntrico en lo que hace a la seguridad externa y de esa manera regulamos todo lo que se refiere a la circulación de tanto de personas como de vehículos que están más alejados del centro de concentración de la cumbre del Mercosur. Trabajamos en conjunto con la gente de la Policía Federal en lo que hace a las cápsulas y a los distintos grupos tácticos y eso hace que se hayan hecho equipos coordinados en ambas fuerzas con un muy importante trabajo en ejercicios y ensayos que realmente nos enorgullece haber podido trabajar con tanto profesionalismo de nuestra hermana Policía Federal. Estamos desarrollando en la provincia la cumbre del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Desde el Ministerio de Salud se nos encomendó todo el tema de los dispositivos de seguridad sanitaria. Hemos trabajado hace más de un mes todo el equipo de salud del Ministerio junto con el Ministerio de Salud de la Nación y también en conjunto con la Policía Provincial y la Policía Federal. Contamos con 20 ambulancias, todas equipadas con tecnología de última generación,
Son unidades de terapia intensiva, en realidad, con médicos y enfermeras, cada una de ellas, que están dispuestas en los distintos lugares donde van a estar alojados los presidentes. También van a acompañar el viaje de los presidentes desde los aeropuertos hasta la cumbre. Además de las ambulancias, tenemos dispositivos en cada hotel donde se van a hospedar los presidentes y donde se están hospedando las comitivas. Acá donde es la cumbre, además del puesto fijo que tiene el hotel, tenemos instalado un showroom, que es una sala de terapia intensiva, con todo también equipamiento de última generación para atender cualquier eventualidad. Bueno, estamos dispuestos en el Hotel Intercontinental con una ambulancia que cumple funciones no solo de traslado, sino de puesto médico avanzado para el manejo de víctimas, si las hubiere, de víctimas múltiples, con personal adiestrado en el manejo de este tipo de situaciones y de víctimas, inclusive en escenarios no convencionales, no solo los escenarios médicos habituales o la patología que uno pudiera esperar en forma habitual en este tipo de eventos. La idea es colaborar y hacer más rápida la respuesta inicial y la estabilización de los pacientes hasta que llegan los equipos encargados de dar la respuesta local o la respuesta definitiva en el caso de llevarlos al hospital. De la fuerza de seguridad para garantizar precisamente la seguridad de no solo de los vecinos y de la provincia de Mendoza, sino también de cada uno de los funcionarios, de las comitivas, de los cancilleres, de los presidentes que vienen desde todo el Mercosur, y bueno, poder llevar adelante una cumbre tan importante como la que estamos llevando en Argentina, que es uno de los pasos de lo que vamos a ir haciendo tanto en la OMC y en el G20, que es lo que vamos trabajando de cara a futuro. Estos eventos siempre tienen una coordinación permanente junto con la Cancillería Nacional, toda vez que son los responsables de la organización del evento en la faz política, y se deben también coordinar las disposiciones de carácter internacional que puedan requerir los presidentes y cancilleres visitantes. Este tipo de circunstancias hace que también trabaje nuestro personal en forma conjunta con personal de seguridad de distintos países, lo cual acrecienta mucho más aún nuestras experiencias y hace que todo el evento se desarrolle con mayor normalidad, toda vez que este tipo de circunstancias facilita el trato que se pueda tener con nuestros visitantes, tanto de carácter presidencial como de cancilleres. Hemos logrado trabajar coordinadamente. Y ustedes van a poder ver distintas acciones que tienen que ver muchas en la prevención, muchas en un trabajo que vienen llevando hace más de 3 meses en conjunto con un comando unificado, como ustedes podrán ver, que se armó y se montó específicamente para esta cumbre, como tantas otras herramientas, desde la llegada a un aeropuerto, el traslado de las comitivas, la seguridad del lugar, la seguridad de cada uno de los lugares donde se hospedan los distintos funcionarios. Bueno, tratar de llevar adelante desde explosivos, seguridad, salud, distintas áreas que tienen que ver a lo que hace el día a día de cada una de nuestras fuerzas. Bueno, poner todo a disposición, escáneres, cada una de las personas que ingresan a un hotel o a cada una de las cumbres llevan adelante un proceso de acreditación que se hizo previamente, un chequeo, hay antecedentes pedidos absolutamente de todas las personas que estamos aquí adentro. Y bueno, preparándonos y mejorándonos día a día para este trabajo en conjunto y por lo que viene de cara a la OMC y el G20. Esto es una vidriera al mundo, ¿no? Y es la importancia de lo que venimos haciendo, recalcar el profesionalismo de cada una de las brigadas y los equipos de trabajo que llevamos acá adelante. Digo, hay muchos cosas que no se ven. Digo, gran parte de nuestro trabajo es tratar de pasar lo más desapercibido posible en esto,
Y generalmente estas cosas no trascienden. Digo, cuando se lleva adelante hay un montón de acciones que hacemos cada uno de nosotros que no son visibles a la luz del ciudadano, pero que lo que tenemos que hacer constantemente es brindar esta seguridad que tanto nos va a hacer bien, tanto para la Argentina, pero también como vidriera hacia el mundo, que es sin duda lo que viene de cara a futuro.